Bueno, seguimos con más noticias. En Nicaragua, las mujeres celebraron su día con luto tras el asesinato de una embarazada en medio de un drama de violencia familiar, un flagelo que no cesa en ese país. La marcha del Día Internacional de la Mujer en Nicaragua cerró con el saldo del feminicidio de Joana Mesa Morán, una mujer de 30 años, asesinada por su propia pareja de 34 años. Joana deja dos hijas, una de 5 años y otra de 9 meses. Ya estaba separada de su esposo tras denunciarlo por agresiones, pero esta vez llegó y la apuñaleó. Amnistía Internacional advirtió sobre la brutalidad en la que son cometidos los feminicidios en Nicaragua, denunciando el caso del hallazgo de una niña de 12 años localizada con las manos atadas con alambres, violada y asesinada a machetazos. Activistas en derechos humanos advierten que la violencia contra las mujeres está por alcanzar niveles de epidemia en un país que no está en guerra ni asediado por pandillas, pero la hazaña, el machismo y los celos parecen ser los peores detonantes de la violencia. En Nicaragua, en lo que va de año, han sido asesinadas 12 mujeres. El 2017 cerró con 58 feminicidios. Entre 2007 y 2017 se han denunciado 18.786 casos de violación y se tiene el registro de 16.400 embarazos en menores de edad. Y 95.2% de las mujeres en Nicaragua han sufrido al menos una manifestación de acoso callejero. Los agresores de mujeres las someten a tratos crueles e inhumanos. La mayoría, además de golpeadas, son víctimas de violación. Las organizaciones de mujeres en Nicaragua se han declarado en alerta luego de las cifras reveladas por el Observatorio de Católicas, que ha monitoreado estos casos. ONGs, defensoras de la niñez, también han alertado de la escalada de la violencia contra menores y el aumento del asesinato de niñas y el elevado número de menores que quedan huérfanos al perder a sus madres. En Nicaragua fue aprobada una ley que persigue la violencia machista, conocida como la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, criticada por muchos porque reduce el feminicidio al ámbito de las relaciones de pareja, además de que obliga a las mujeres a someterse a una mediación, una especie de negociación con sus propios victimarios. En Nicaragua, según la Red de Mujeres contra la Violencia, no hay registro oficial de casos de abuso, por lo que no está claro el alcance del problema al no contar con cifras exactas. No queremos felicitaciones, queremos respeto. No queremos flores, queremos derechos. Ni una menos.